¿En qué situación llegamos a estos días y qué podemos esperar que suceda una vez que se retome la actividad plena la semana próxima? Hemos invitado por eso al analista Iván García Mayer, que es un periodista que ha tenido una larga trayectoria, que ha estado acostumbrado a mirar los detalles del día a día y que entre tanto ha tomado distancia, pero que sigue manteniendo naturalmente una observación de la evolución política de nuestro país. Yo quisiera preguntarle, ¿en qué situación llega el gobierno a casi 4 meses de presidencia de Dina Boluarte? Fernando, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Iván García Mayer. Creo que podemos resumir ese momento del Ejecutivo como el de una cohabitación con el Poder Legislativo, que se basa, creo que esencialmente, en un interés recíproco de ambos poderes por permanecer lo más posible en donde están, entendiendo de que este estado de cosas es mejor, desde obviamente la óptica de ambos poderes, a un escenario incierto como el que evidentemente podría suponer un adelanto de elecciones. Creo que ese es básicamente el escenario o el momento en el que estamos políticamente con respecto a sus actores o protagonistas principales, ¿no? Entonces, el objetivo que une al Congreso y al gobierno es permanecer. Pero permanecer, ¿con qué ideas, con qué objetivos? Porque tras la, digamos, coincidencia en ese objetivo genérico, cada uno tiene sus intereses y su visión de las cosas. Sí, yo creo que por el lado del Ejecutivo, básicamente la gestión de Dina Boluarte, que tiene, sin lugar a dudas, la impronta decisiva y capital de quien es hoy por hoy primer ministro, Alberto Tarola, pasa por, creo, a final de cuentas, tratar de sacar adelante una gestión mínimamente, digamos, competente, que le permita al país una estabilidad que no tuvo durante los 16 o 17 meses de gestión de Pedro Castillo. Y en ese sentido creo que también entienden de que hay un horizonte que comprende la idea de ir a un 2026, en el caso de que no se pueda finalmente imponer o sacar adelante la reforma constitucional para adelanto de elecciones, un camino o ruta al 2026 que comprenda, digamos, algún tipo de transición que pueda incluir en este arco de tiempo algunas reformas. Creo que eso también está en el monitor o en el radar del Ejecutivo, pero va a depender, sin lugar a dudas, de la correlación de fuerzas dentro del Parlamento. Pero, ¿qué reformas? Hay algunas que han sido mencionadas por el señor primer ministro Tarola, pero Dina Boluarte misma, su nombre está asociado con alguna voluntad de reforma, porque en su carrera política de los últimos años hay 3 etapas. La etapa en la que fue militante de Perú Libre, sin duda, de donde fue expulsada al cabo de pocos meses en el poder. Correcto. Una segunda etapa en la que fue ministra de Perú Castillo, expulsada de Perú Libre, pero ministra. No sé si usted ha seguido un poco su actividad como ministra del MIDIS y si ahí podemos percibir algunas, digamos, convicciones reales, alguna voluntad real de reforma. Y finalmente, cuando accede a la presidencia, ¿qué hay en común en esas 3 etapas? ¿Hay alguna convicción fuerte? ¿Hay alguna idea que haya sido continua en ella? ¿Hay alguna aspiración que podemos decir, esto es su sello de marca, en esto se juega ella? ¿O todo ha sido delegado a la habilidad política supuesta o real, bueno, creo de Alberto Tarola? Creo que hay una nueva Dina Boluarte en construcción desde el 7 de diciembre del año pasado, que evidentemente deja atrás a la Dina Boluarte candidata de Perú Libre en la fórmula presidencial con Pedro Castillo, y que también deja atrás a la Dina Boluarte ministra de Pedro Castillo durante 16 meses. Creo que esta es una nueva versión de Dina Boluarte. Si va a lograr ella finalmente reconstruirse, reciclarse o reconfigurarse como presidente de la República con, evidentemente, coordenadas distintas, ¿no?, de gestión, de relación con el Congreso, de compromiso con ideales y objetivos democráticos que le permitan al país finalmente, digamos, anclarse en una ruta mínimamente estable para superar casi un quinquenio de crisis política incesante, creo que ella podría en ese sentido sentirse relativamente satisfecha. Si lo va a lograr o no,
me parece que ya es un asunto que está por verse. Ahora, lo que llama la atención en ella es también sus silencios. Porque, por ejemplo, la ministra de la Mujer, que se supone que es un ministerio que debe ser sensible, dice una barbaridad cuando ha habido un feminicidio, prácticamente recomendando a las mujeres que sepan elegir bien, desconociendo que la mujer había sido muerta justamente por no haber querido elegir a ese criminal, feminicida y prófugo. No dice nada, no tiene nada que decir, eso tiene mujer. Cuando el ministro de Educación hace esta comparación, sobre el tema de las mujeres, Aymar, peores que animales, tampoco tiene nada que decir. Y sobre la reforma universitaria nunca dijo nada. ¿Sobre qué temas ella tiene una convicción que la lleve a pronunciarse, a tomar partido? Creo que, Fernando, hay que entender y tener muy claro en perspectiva, mirando por el retrovisor, que Dina Boluarte, para todo fin práctico y en términos reales, no es una política, ¿no es cierto?, curtida, ¿no?, en una tradición partidaria, con un millaje, ¿no es cierto?, de larga data. Y en buena cuenta se encuentra como Castillo de manera accidental con el poder. Creo que su pretensión política aspiracionalmente más importante fue candidata a la alcaldía de Surquillo años atrás. Y al club departamental Apurímac. Sí, que no sé si tiene... Según declaración propia. Que no sé si tiene algún cariz político, pero... No, quizás no, pero era una gran aspiración, ya lo dije. Pero, bueno, en fin. Pero bueno, digamos, postuló a la alcaldía distrital de Surquillo, sin éxito, pero de ahí no hay mucho más en su hoja de vida política, hasta, obviamente, el triunfo en 2021 de la fórmula presidencial que ella integraba, de Perú Libre. Entonces... En realidad, ella no es, digamos, un cuadro político, ¿no?, con trayectoria, con millaje, con experiencia en las lides, ¿no es cierto?, y en las artes de hacer política, ¿no?, de hablar, de callar, de decir entre líneas. No es ciertamente una mujer que sea una profesional de la política. Haber sido ministra, evidentemente, no le daba ese crédito tampoco. Bueno, ¿no?, otros aprenden al cabo de un año en un ministerio con las crisis que es ha tenido Castillo. Algunos aprende bastante, ¿no? Sí, algunos aprenden, otros prefieren el perfil tecnocrático, muy sectorial, muy encuevado. Y en el caso de ella, pasó cuando estaba al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tenía intervenciones también muy esporádicas, muy circunstanciales. Y luego... era, digamos, en gran medida un ausente frente a lo que fue la escudería principal de Toledo, de Pedro Castillo, políticamente hablando. Está muy presente Toledo estos días. Sí, ¿no? sí. Quería preguntarle algo sobre él, porque usted ha sido un periodista de actividad intensa en el Canal 2 durante los años de Toledo, ¿no? Por supuesto. Y lo que quería decir es que ella no... Y esto no hay que olvidarlo, ella no forma parte de ese círculo de hierro, ¿no?, que defiende política y legalmente a Pedro Castillo. ¿Por qué se peleó con Vladimir Cerrón y por qué fue expulsado de una manera tan humillante de Perú Libre? El caso de ella corrió casi a la par con el de Betsy Chávez. Porque hay que recordar que el primer gabinete de Pedro Castillo con Guido Bellido a la cabeza fue de cortísima duración. Fue... Tres meses. Fue un gabinete fugaz. Y vino el recambio con Mirta Vázquez y... Pero antes hubo Valer, pero, en fin, como una anécdota hay que mencionarlo unos pocos días, ¿no? Me parece que nos... Creo que Valer vino después que Mirta Vázquez. Pero bueno... Lo cierto es de que Vladimir Cerrón entendió de que la caída de Guido Bellido era una traición, era darle la espalda al partido y exigió que varios de los militantes de Perú Libre, como Dina Boluarte o Betsy Chávez, no integraran el nuevo gabinete, cosa que ambas desoyeron, tanto Dina Boluarte como Betsy Chávez no hicieron caso de este llamado, ¿no?,
conminatorio de Vladimir Cerrón a que no integraran el gabinete encabezado por Mirta Vázquez. No hay que olvidar además que Perú Libre no le dio el voto de confianza al gabinete Vázquez en el Congreso. De ahí en adelante, evidentemente, la relación con ambas fue verdaderamente agria, por no decir envenenada, sí, ¿no? Y Betsy Chávez renuncia, Dina Boluarte permanece y finalmente es expulsada, ¿no?, del partido. Cosa que no a Pedro Castillo, que le permiten renunciar, para no humillarlo demasiado. A Pedro Castillo, claro, le hacen una invitación también conminatoria, ¿no?, a que renuncie. Desde Perú Libre a que renuncie, señalando, sin embargo, que en caso no lo haga, lo someterán, ¿no es cierto?, a los procedimientos partidarios. Estalinista, sí. Ahora bien, la figura de Dina Boluarte como mujer, como persona de la Sierra Central, de Charhuanca, Purímac, y como quechohablante, no ha tenido mayor impacto. Esas características de ellas, que son novedosas, hay que decirlo, en la cúspide del Estado peruano, porque creo que quechohablante no había desde el Mariscal Gamarra, cusqueño, ¿no? Ella trató, desde los primeros momentos en los que asume la presidencia, a partir del 7 de diciembre, trató de echar mano de este perfil, ¿no?, andino, quechohablante, apurimeño. Pero ni ha ido a Purímac, no ha puesto los pies en Charhuanca. Bueno, las movilizaciones y protestas en buena cuenta bloquearon esa posibilidad, ¿no? Pero aún así, la crisis, ¿no?, que se desata a partir del 7 de diciembre, muy pronta además, inmediata, post caída de Pedro Castillo por el golpe que perpetra ese 7 de diciembre, devoran, ¿no?, y consumen de manera muy rápida toda esta pretensión de Dina Boluarte de perfilarse o proyectarse, tratando de buscar empatía con el mundo andino, con lo quechua, con lo rural. Nada. Eso, en buena cuenta, terminó consumido muy rápido por el estallido social, por las movilizaciones y protestas, que de manera muy pronta, además, la señalaron a ella como una traidora. Y eso, en buena cuenta, disolvió la posibilidad de enganchar por ese lado respecto de este tipo de identidades, ¿no? Mientras tanto, ¿cómo juzgar el desempeño de la clase política en su diversidad, comenzando por aquellos partidos que están representados en el Congreso? ¿Cómo define usted el espectro? A ver, me parece que el espectro de representación parlamentaria que tenemos el día de hoy, al final, ha terminado acomodándose a las circunstancias. Desde la derecha hasta la izquierda, pasando por el centro. Todos estos bloques o sectores han encontrado, de una u otra manera, argumentos absolutamente eficaces desde sus narrativas e intereses para encontrar la manera de no sacar adelante una de las exigencias que hubo en diciembre, en enero, febrero y hasta marzo, cuál era el adelanto electoral. Y en ese sentido, ha sido un interés mutuo, recíproco, por autobloquearse de manera muy feliz y muy contenta. Los sectores de izquierda arguyeron que no votaban por el adelanto de elecciones porque no se incluía el tema de la Asamblea Constituyente. Inicialmente, incluso dejaron de lado eso y siguen estando. Sí, y se mantuvieron inflexibles en el tema cuando se votó en la última ocasión que hubo en el Congreso sobre este tema de adelanto de elecciones, sea en el Pleno o en la Comisión de Constitución, votaron otra vez en contra, arguyendo de que el tema de la Asamblea Constituyente no había sido considerado. Y del lado de los sectores de derecha, el argumento en varios fue de que un adelanto del 2023 sin reformas no era posible. ¿Y la derecha, dónde la ve usted ubicada? ¿Cómo la define en términos de los grupos parlamentarios que hay? Es decir, ¿quiénes componen a la derecha? O preguntado de otra manera, ¿el fujimorismo ha jugado un rol de derecha o ha buscado
correrse un poco al centro, hasta el punto de que hay quienes hablan de la apelación del fujicaviarismo, ¿no? Bueno, a ver, me parece que en el bloque de las derechas hay ciertamente un sector de derecha muy conservador, claramente conservador, que lo encarna Renovación Popular, sin lugar a dudas, ¿no? Hay un sector de derecha más liberal, que no está identificado única y exclusivamente con una bancada. Creo que eso se divide, ¿no?, entre algunos representantes de Avanza País. ¿Pero liberal, liberal, ve usted? No, digamos, con una, digamos, clarísima ortodoxia liberal, pero me parece que es una derecha, hay representantes de derecha bastante más liberales que lo que se puede ver, por ejemplo, al lado de un congresista como Jorge Montoya, ¿no?, o el mismo congresista Cueto. Y me parece que hay también, en el caso de Fuerza Popular, una clara intención de correrse, virar o girar un poco hacia el centro. Creo que eso ha sido bastante notorio en esta última temporada parlamentaria. Sobre el tema universitario, curiosamente, se han mantenido distantes, ¿no? Se han mantenido distantes. Y no han respaldado esta contrarreforma universitaria. Eso es uno. Y dos, aun cuando creo que tenían claro de que no había posibilidades de que prosperara el adelanto de elecciones, lo que finalmente han terminado proyectando con el tema es que ellos han sido los abanderados, ¿no?, de tratar de que el tema del adelanto electoral... Aunque nunca se aclaró por qué el señor Guerra García porque hicieron cambió este la fecha, cambiazo. Que es lo que sí perjudicó todo, ¿no? Es cierto. Ahora, ¿qué es el centro en el Perú? ¿Quiénes integran el centro y qué parámetros los define? Porque es un espacio en el que se va a jugar mucho las elecciones cuando claro ya tenga lugar, ¿no? Bueno, podemos decir que el centro en el Perú es un enigma dentro de un misterio, ¿no? ¿Qué es el centro, Fernando? Bueno, gran pregunta sobre la que, digamos, politólogos, sociólogos, analistas... Tenemos ¿por qué? Infinidad. Porque clásicamente, el día de ayer recibimos a un ex congresista de Acción Popular que reivindica el espacio del centro de Acción Popular desde su origen, en el año 56. Pero hemos visto a dirigentes de Acción Popular de hoy asistiendo al Foro Madrid. Sí, sí, claro. Y la reunión que ha habido, pero por supuesto, promovida por un partido de extrema derecha español, ¿no? Pero por supuesto. Y tienes también dentro de Acción Popular, ¿no?, el partido de centro por antonomasia, tuviste candidaturas o candidatos o representantes que están seguramente en predicamentos mucho más a la izquierda que representantes como los que han participado en este evento. Bueno, espero que no se refiera a los niños sobre cuyas convicciones podemos tener. No me refiero, por ejemplo, a Johnny Lescano. Que fue elegido candidato por las bases del partido. Pero por supuesto, y fue candidato presidencial. Y tuvo, digamos, un discurso centroizquierdista, con un eje muy descentralista, muy regionalista, y que hasta ahora último ha sido un crítico feroz, frontal, de la gestión de Dina Boluarte. Sí. Ahora, ¿qué otros partidos están en ese espacio de centro? ¿Qué decir en particular sobre APP, sobre Podemos Perú y sobre Somos Perú? Que, no olvidemos, Somos Perú es el partido que más autoridades regionales ha obtenido en las elecciones de octubre. Mire, no sé realmente si estos partidos encajan dentro de esto que se trata de definir como el centro político en el país. Para empezar, mi opinión personal es que ahí hay más vehículos electorales, ¿no?, o vientres de alquiler. Lo hemos visto en el caso de Somos Perú con Martín Vizcarra. Sí. Entonces, cuando yo veo... Pero digamos, Vizcarra es un centrista también, ¿no? Sí, pues, pero, digamos, no venía de una militancia partidaria en Somos Perú, fue recogido en el camino, ¿no? Va de la mano con Salaverry en esta aventura electoral que al final no prosperó. Entonces, bueno, prosperó para Somos Perú porque tiene una bancada parlamentaria. Digo, para él. Le ha permitido, ¿sí? Sí. Pero para Somos Perú, curiosamente, ahí está, ¿no? Como candidatura presidencial no pasó nada con Martín Vizcarra representando a Somos Perú. Parlamentariamente sí tuvo un efecto de arrastre que le permitió a Somos Perú tener una bancada y una representación, sin lugar a dudas.
Ahora, vuelvo a lo que decía, me parece que partidos como Somos Perú, el mismo Alianza para el Progreso, pues tienen déficits institucionales enormes, Fernando, ¿no? Enormes. Entonces, es muy difícil, ¿no es cierto?, pensar en un sistema de partidos hoy en día en el Perú, en serio. Yo constato que la gente pasa por acá. Ayer recibimos al señor Wong, que ha sido, como sabemos, suspendido, ha sido sancionado en el Congreso, y dice que es la derecha que lo ha hecho. ¿Por qué no vota con la derecha? Bueno, ¿dónde está ubicado usted, señor Wong? No sabíamos que estaba en un lugar, bueno, según él, ha sido víctima de derecha. Entonces, sí, me parece que hay una tendencia de muchos a hallar una identificación en lo que vagamente se puede llamar centro, es decir, estar equidistantes a la vez de los partidos de origen castillista, ¿no? Que es una constelación compleja, también son varias bancadas, y de la derecha que ha definido usted. Pero, digamos, al final del día, manifestaciones como las que citas del congresista suspendido Wong y otras muchas más que van en similar sentido, pareciera que esto del centro al final es un recurso para no definirse o no estar comprometidos con nada. O sea, es, digamos, el recurso o la retórica o el argumento fácil para finalmente no asumir ningún tipo de compromiso ideológico, programático, partidario, ¿no? Y bueno, lamentablemente mucho de lo que vemos hoy día en el Congreso padece, pues, de esta falta de institucionalización partidaria. Congresistas que actúan en estas bancadas sin ninguna conexión con el partido. Así es. Incluso Acción Popular, ¿eh?, que es un partido que tiene... Notoriamente, además. Más de 60 años. Notoriamente. Sí. Bueno, Iván García Mayer, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Fernando. En un día como hoy, feriado de Jueves Santo, y por usar su experiencia de observador y de periodista para darle alguna visibilidad clara y coherente a lo que se está moviendo bajo las apariencias de nuestra vida política. Muchas gracias y que tengas un feliz fin de semana. De igual manera. Vamos a hacer un...